El Cabildo Municipal acordó pagar la deuda de 27 millones de pesos del Fondo de Pensiones que se tiene con los trabajadores de los cinco sindicatos del municipio de Oaxaca de Juárez deuda heredada por la anterior administración. El edil municipal José Antonio Hernández Fragua señaló que paralelo a esta decisión se está llevando un proceso en el área de Contraloría para conocer qué pasó con el recurso. Sin embargo, dijo, no acusa a nadie hasta que no se emita un resultado por parte de este órgano. Señaló que esta administración no está obligada a emitir dicho pago. Sin embargo, no es culpa de los trabajadores por lo cual se debe liquidar. Asimismo, anunció la decisión de retirar su propuesta del proyecto de prestación de servicio de alumbrado público del municipio de Oaxaca de Juárez, la cual había presentado al cuerpo edilicio ante la ola de difamaciones y malinformación generada por intereses que calificó como mezquinos y políticos de personajes que se escudan en el anonimato. Lamentó que los regidores que protestaron por este proyecto no hayan asistido a la sesión ordinaria de cabildo. Para que a partir de ahí veamos de qué forma las economías, recursos propios, es decir, lo que se capta por nuestros propios impuestos, derechos y aprovechamientos nos permiten destinar una parte de estos recursos a la cobertura de esta de esta deuda, no será por supuesto porque no está permitido con recursos que ven, que provengan de los ramos 33 o 28. Sí, pero... Una semana se acuerdan un plan de austeridad por virtud del cual tenemos pensado ahorrar en el ejercicio de este año cerca de 80 millones de pesos. Ya comprometimos 30 de estos millones para un programa urgente de repavimentación en nuestro municipio antes de que empiecen las lluvias. Hemos convenido también con algunas organizaciones eh, sindicales eh, la compra de algo indispensable para que puedan desarrollar sus actividades, equipo, herramienta. Con información de Karime Cruz, MBM Televisión.